al gallo, por supuesto, el gallo de la victoria, los cuatro gallitos, por supuesto, nos vamos a la victoria, vende al distrito, ganador, este mes de octubre marcamos los cuatro gallos, apoyemos a un candidato con mucho respeto y mucho, con muchos valores que tiene, y hay que apoyar a que un candidato que realmente va a ayudar a salir adelante a nuestro pueblo, y eso es lo que queremos de hoy para adelante, no un candidato que solamente está interesado en llenarse los bolsillos, basta de mucha corrupción, adelante, apoyemos a nuestros cuatro gallitos, señores. Gallito, va a marcar los cuatro gallos de la victoria. ¡Llévate mi gallo! ¡Gallo! ¡Sí, para gallo! ¡Los cuatro gallos! ¡Sí, cuatro gallos! ¡Los cuatro gallos! ¡Un gallo! ¡El gallo! ¡Gallo! ¡El trabajo! ¡El gallo, el gallo, el gallo! ¡El gallo ganador! ¡Andy, Andy, Andy Pizarro, ganador! ¡Cuatro gallos! Y somos Andy, acá estamos, yo soy el comunidad de Rock Cedrón y todavía él es crecido, nacido aquí en mi pueblo y yo le conozco de muy niño y acá tenemos con más ganas para trabajar ahora y que viva Andy, viva, siempre estamos aquí un Rock Chacino, ha sido un Rock Chacino y así venimos respaldando un Rock Chacino y queremos ser un buen alcalde y va a ser, aunque tantas cosas pasen por él, pero nosotros todos los Rock Chas somos su gente, le conocí, le conocí en mi promoción cuando estudiamos en la escuela de Rakcha y yo soy testigo y él siempre tiene un buen, una buena propuesta y lo sé y marcaremos siempre todo el gallo, el gallito, sí, cuatro gallos, el gallo de Pampas, al gallito San Pedro de Can, a Andy, los cuatro gallos de la victoria, Caserío de Tupac Amaru, a Andy gallito, los cuatro gallitos y salimos adelante, a Andy Pizarro, marcar los cuatro gallos de corazón y queremos tener un alcalde de Valle, de zona de Quiche hasta Pampas. Somos comuneros. Esta vez el pueblo se ha unido para hacer tener un alcalde de la Valle de Quiche. De Pampas a Valle Cayán, gracias. Los cuatro gallos es victoria. Nuestro amigo, nuestro hermano Andy Pizarro, quien es un líder, un hombre que tiene esa capacidad de gestión y por eso estamos en este día aquí apoyando para decir que Huancapaya necesita un hombre de gestión, un hombre de capacidad que tiene que tener, que tiene que sacar obras para este distrito de Quichqui. Por eso, lo que hoy nos hemos hecho, nos hemos dado cita a este lugar para levantarle a él y proclamarle en nuestro futuro alcalde de Quichqui. Este 2 de octubre, ¿qué es lo que se va a marcar? Lo que marcamos es los cuatro gallitos. De la victoria. De la victoria. Muy bien, gracias. Porque con el gallo se levanta madrugada.